Aquí en el Valle del Cauca se ha presentado un reclamo general de los vallecaucanos por la grave prestación del servicio de salud. El hospital universitario ha sido mal administrado y es un reclamo permanente para que el hospital no se liquide, y ese es el mandato que hoy queda aquí, la no liquidación del hospital universitario del Valle. Lo segundo es la mala prestación del servicio de salud por parte de las EPS, especialmente de Café Salud, una empresa que fue intervenida por el Estado y que desafortunadamente hoy tienen una grave situación a muchos de los pacientes que acuden a la prestación del servicio. En este momento hay un paro de los trabajadores, de los médicos especialmente, de las enfermeras y de los trabajadores de oficios varios, y hay dos IPS comprometidas con esta situación. Tenemos un grave problema también de los niños que padecen cáncer, no tienen una atención adecuada y Café Salud las ha venido negando la prestación del servicio. Aquí entonces se le ha exigido al ministro de Salud y a la superintendencia que de manera inmediata se cree un comité para atender este problema aquí en el Valle del Cauca con Café Salud y con las otras EPS que también están prestando un mal servicio. Y ha sido pues afortunado y positivo que vengamos a discutir estos problemas de cara a la comunidad y conocer los verdaderos problemas que se tienen en las regiones, especialmente en mi departamento, el Valle del Cauca.